Bienvenidos a la edición 890 de Rafaela Rural. Ya les presentamos las entrevistas de hoy. Marcelo de León, del INTA, se refiere a la calidad de los silos de sorgos y de maíz. Gerardo Carlen, de la cooperativa Lehmann, destaca las prestaciones que tendrán en la muestra de Rafaela. Fabián Imoberdorf, de EQ, Sociedad Anónima, comenta los equipos que presentarán junto a Pauni en Agroactiva. Paulo Rigolín, de Oltec, señala la importancia del uso de enzimas en las dietas animales. Jorge Cacciolate, de Ganaderos de Ceres, anuncia la subasta del 2 de agosto de El Amparo y La Lucila. Por último, Jorge Torelli, del IPCBA, habla sobre el trabajo de los frigoríficos argentinos en China. En la Jornada Nacional de Forrajes Conservados del INTA Manfredi, el ingeniero agrónomo Marcelo de León destacó la potencialidad de los silos de maíz y sorgos. Bueno, son los dos cultivos más importantes para su utilización como silaje, como una de las formas importantes de reserva forrajera, que se ha expandido en todo el país de la mano de estos dos cultivos, en los cuales, digamos, se presenta una potencialidad de producción realmente importantísima, porque la genética y el manejo de los cultivos ha hecho que los rendimientos realmente sean muy, muy importantes, y ahí se abre una brecha con respecto a quizá el promedio, lo que veníamos produciendo con estos cultivos. De hecho, también la diversificación de tener los dos cultivos, maíz y sorgo, para elegir y para aprovechar los ambientes lo mejor posible, ha hecho, digamos, que podamos tener un alto nivel de seguridad en cuanto a la obtención de esos rendimientos. Y eso, para cualquier sistema ganadero, es importantísimo desde el punto de vista de la capacidad productiva que le da, baja los costos, además los altos rendimientos por kilo de materia seca, y puede generar entonces el planteo del sistema de producción de alta carga, alta productividad, alto nivel de seguridad, bajos costos. Por lo tanto, las empresas tienen una herramienta muy importante para asegurar su productividad y su resultado económico. Hay cosas para mejorar, digamos, cada productor, por supuesto, es un caso particular, pero nosotros lo que estamos proponiendo y hemos desarrollado son 25 indicadores a tener en cuenta y a tomar en cada campo, en cada caso, para evaluar cómo está el proceso, que va desde el cultivo hasta la carne o la leche ya producida, y poder verificar en qué puntos hay pérdidas, que son la parte de ineficiencia del proceso, y esas pérdidas poder resolverlas adecuadamente, digamos, con las técnicas y tecnologías que tenemos y el conocimiento que hay, digamos, suficiente como para que ese proceso sea adecuado y sea eficiente. Lo primero es el cultivo en sí mismo. Tenemos que hacer una elección de híbrido y una tecnología de cultivo que pueda expresar ese alto potencial de rendimiento, como punto número uno. Después, el punto número dos es todo lo relacionado al momento de picado y al proceso de confección del silaje. Ahí estamos hablando de un momento óptimo que tenemos que tener en cuenta, que se puede prever y predecir con las ventanas de picado, con las tasas de secación de los distintos cultivos y los distintos híbridos. Quiere decir que ahí hay bastante previsibilidad como para poder manejarlo lo mejor posible. El tercer punto es el proceso de confección. Ahí estamos hablando de alturas de picado, de tamaño de picado, de procesamiento del grano, el uso de los crackers, la inoculación. Todo eso es en el momento en que se está confeccionando el silaje. Y por último, el proceso de extracción y suministro, o sería el proceso de alimentación, donde tenemos que conocer la calidad. Muchas veces no se conoce, tenemos que balancear dietas, tenemos que ser eficientes en lo que es extracción, que no tengamos pérdidas físicas ni químicas. Las químicas son por exposición aeróbica, silajes que por ahí están abiertos, destapados, y se va perdiendo nutrientes, se va perdiendo calidad. Entonces, ese es, diríamos que es prácticamente el último punto donde tenemos que mejorar
porque vemos casos donde ahí hay muchas pérdidas, pero también vemos casos muy prolijos donde esas pérdidas están absolutamente controladas y se logran realmente los resultados esperados en productividad y en resultado económico. La firma EQ Sociedad Anónima participará junto a Pauni de Agroactiva, que se realiza del 26 al 29 de junio en Armstrong. Fabián Imoberdorf, titular del concesionario santafesino, sintetiza el trabajo que desarrollarán en conjunto. Sí, ya estamos con todos los preparativos para, en cuestión de días, estar largando con esta muestra que es de interés nacional e internacional también. Pero no es que nos importa a nosotros, que de interés nacional es una muestra que realmente nos importa y mucho, y vamos a estar presentes con Pauni. Justamente, y contale a la audiencia brevemente qué es EQ y también cómo va a participar junto a Pauni en Agroactiva. EQ es una empresa nueva que hace pocos años que está en el rubro de venta de implementos, pero que, bueno, que le estamos poniendo mucho empuje. Hemos podido lograr un grupo de gente que realmente empuja y mucho, que son todos gente que nos está dando una mano espectacular. Y estamos vendiendo tractores, todo lo que sea Pauni, todo lo que sea Maineri, todo lo que sea Crucianelli, en una amplia zona de esta región. Y abarca hasta Morteros también, ¿no? Llega hasta la zona de Morteros, hemos vendido, tenemos varios clientes en Morteros que por suerte nos acompañan y día a día va creciendo a más. Volviendo al tema de Agroactiva, ¿tienen condiciones especiales de pago? Sí, en Agroactiva vamos a tener un plan especial para todos los productores que se acerquen a Pauni, con más cuotas, más meses y apostando al país, que es lo que pensamos que es lo que tenemos que hacer, apostar por nuestro país. Y la idea de Pauni va a ser un sacrificio junto con los concesionarios a dar un buen plan para los productores. Otra vez renegando. Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. Servicio de transporte rural de combustibles y lubricantes. Servicentro Morteros. El Amparo de Mayorás anuncia el octavo remate de cabañas de San Cristóbal. El viernes 2 de agosto se subastarán en Sociedad Rural 420 reproductores, 300 Brangus colorados y negros y 120 reproductores Braford de la Lucila. Remata Ganaderos de Ceres. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Fontanini, fábrica de implementos y agromaquinarias MF. Disponen acoplados, cajas, semivolcador silero de 22 a 40 metros cúbicos. Además, representantes de equipos Flig. Fontanini. Cooperativa Las Dos Provincias ofrece agroquímicos, semillas, fertilizantes. Además, servicio de confección de silos y segado de pasturas. También expeller de soja y maíz molido. Cooperativa Las Dos Provincias. Segundo gran remate de la Cámara de Cabañas Santafesinas de Ganado y la Cooperativa Guillermo Lehmann, a realizarse el jueves 4 de julio desde las 14 horas en la Rural de Santa Fe. Saldrán toros y hembras de las razas Hereford, Aberdeen Angus, Braford y Brangus. La Cooperativa Guillermo Lehmann tendrá una labor importante en la muestra que organiza la Sociedad Rural de Rafaela, a realizarse del 22 al 25 de agosto. En el lanzamiento de la expo, el presidente de la entidad, con sede en Pilar, señor Gerardo Carlen, destacó las actividades que desarrollarán. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los integrantes de la Sociedad Rural por tenernos en cuenta un año más para poder ser los consignatarios exclusivos de esta muestra tan trascendente que tiene no solamente incidencia a nivel regional, sino también a nivel nacional. Indudablemente que estar presente en esta muestra centenaria es para nosotros un verdadero desafío
y afrontamos ese desafío como tal, poniendo todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación a los efectos de poder acompañar y hacer un papel digno dentro de lo que representa estar acá presente en la sociedad rural. A través de estos más de 20 años que estamos acá trabajando conjuntamente con la sociedad rural, indudablemente que hemos pasado momentos buenos, no tan buenos, de los malos también, y este año el sector agropecuario en general se encuentra en un momento que, por supuesto, es mejor que algunos momentos pasados, pero también con mucho para poder hacer. Si nosotros nos referimos a la actividad que concretamente nosotros los productores agropecuarios hacemos en base a lo que es la agricultura, sabemos que venimos de una excelente cosecha de trigo, muy buenos rindes de maíz, muy buenos rindes de soja, valores competitivos en cuanto a la paridad cambiaria, lo que hace que podamos tener un negocio fluido. No quiere decir que se gane plata, la rentabilidad es muy escasa, pero sí en el hecho de tener una posibilidad de poder trabajar de una manera más entusiasmada. Con respecto a la lechería, hoy estamos con precios que los podemos considerar buenos, pero indudablemente que esta parte de los precios que consideramos buenos, en base a que hay también un mercado exportador interesante, sabemos que mucho está relacionado al hecho de que también faltan litros de leche, la producción individual no es la que quisiéramos por animal, pero sí estamos en un mercado que se puede exportar, hay una demanda fluida, por lo tanto creo que si tenemos la política adecuada vamos a poder alguna vez por todas despegar y salir de ese estancamiento que tenemos en esos famosos 11.000 millones de litros de hace tantos años y que no podemos salir. Ojalá que de una vez por todas sea el puntapié inicial para una recuperación de la lechería, lo cual también le hace a toda esta región que vive directamente de esta producción. Y en cuanto a la ganadería siempre decimos, y visto desde el punto de vista que nosotros como miembros de la cooperativa Guillermo de Lehmann lo vemos, nos falta siempre la última puntada. Hoy estamos exportando muchísimo y en esto se va a poder referir seguramente Roberto Tión con mucho más exactitud que lo que puedo hacer yo, pero solamente hablo a nivel de productor. Estamos exportando muchísimo. Tengo entendido y de acuerdo a todos los datos que de cada 10 kilos que exportamos, 7 van al mercado chino. Hoy tenemos las vacas, una demanda fenomenal, con precios que son crecientes en dólares, con un mercado de exportación que es absolutamente fluido. Hace algunos años atrás reducimos nuestra cantidad de stock ganadero en 12 millones de cabezas. Teníamos absolutamente cerrado todos los mercados de exportación, de eso nos acordamos todos. Y hoy lo que tenemos enfrente desde nuestro punto de vista es una luz amarilla. Tenemos un buen momento que lo vamos a aprovechar en el tiempo en la medida que hagamos las cosas bien. Porque hoy estamos con un 49% de faena de hembras, lo cual es absolutamente preocupante, porque dentro de 2 o 3 años, si no se tiene una política a nivel gobierno en lo cual incentive la fábrica, que es la cría, seguramente que vamos a caer en el mismo problema, con causas distintas, con efectos distintos, con el mismo efecto, perdón, pero con causas distintas. Por un lado por estar cerrado, por el otro lado por exportar, sin estar pensando en lo que tiene que ser un negocio fluido, que es que haya un equilibrio en el faelo de hembra. Esto es parte del gobierno, parte de la tarea que hacer y parte de lo que tenemos que difundir para no demorarnos en que haya política, créditos a largo plazo y que los productores agropecuarios piensen que vender, que criar una vaca y producir un ternero es un negocio y no que se aproveche el buen momento de vender un animal sin pensar en hacerlo producir. Eso es lo que nosotros modestamente vemos desde la cooperativa. Ojalá que todas estas cosas se puedan lograr para el bien de todo el sector agropecuario. Las enzimas tienen una importancia destacable en la combinación con otros alimentos para la correcta nutrición animal. El veterinario Paulo Rigolin, de Oltec, se refiere al tema. Hoy estamos aquí en nuestro evento en Pilar, en un evento de Altec llamado el One Tour,
donde varias tecnologías fueron presentadas como innovaciones en producción de animal. Y hoy uno de los puntos abordados fue enzimas. Un nombre que cada vez escuchamos más en la producción animal y es una cosa que a veces nos intriga. ¿Por qué utilizar enzimas en un alimento que ya es constituido por granos que tiene una alta digestibilidad para muchos animales? Bueno, podemos hacer un paralelo entre gallinas y ganado. En gallinas o en pollos, todo el maíz que ofrecemos en nuestro alimento para estos animales, solamente 88% es aprovechado. Entonces, 12% de la energía, 30% del fósforo que existe en el maíz es basura. Va en el excremento del animal y no se consigue transformar esto en carne o en huevos. Ya cuando comparamos con los rumiantes, donde tiene una capacidad mucho más eficiente para digestibilidad de fibra, este sí ya consigue una digestibilidad mucho más eficiente del grano. Entonces, por eso que en los últimos años hemos visto que enzimas fueron mucho más desarrolladas para incrementar la digestibilidad de alimentos para pollos, para gallinas, para cerdos e inclusive para caballos. Ahora, ¿por qué necesitamos de enzimas para estos animales? Imagínate que estos animales no consiguen producir todas las enzimas endógenas para quebrar las fibras y transformarlas en energía o proteína. Entonces, lo que hacemos en el caso de Altec es que usamos una base de alimento, que sea a frechillo de trigo, que sea de DGS de maíz, que sea cáscara de soja, la parte del alimento que el animal no consigue digerir, ponemos en bandejas, ponemos a una temperatura, aplicamos un hongo y este hongo va a ser capaz de producir la enzima que es específica para quebrar este sustrato, para destruir esta fibra y transformarla en carbohidratos o proteínas o minerales. Entonces, cuando aplicamos este conjunto de enzimas en un alimento balanceado a base de maíz, a base de soya, a base de frechillo de trigo, esta enzima va a ayudar el animal con la digestión y sí liberar más nutrientes. Entonces, con eso yo consigo extraer casi todo el potencial de mi alimento, transformar todo este alimento en carne o huevos y reducir los costos de producción, o bajando el costo del alimento o obteniendo un mayor performance en el animal. Con relación a rumiantes, ¿es posible usar enzimas o no? Actualmente hemos encontrado formas de ver que las enzimas empiezan a cambiar el ambiente ruminal, porque ahí sabemos la cantidad de bacterias y este todo un ecosistema dentro de los ruminantes, y las enzimas con su eficiencia de mejorar la digestibilidad de fibra también puede beneficiar que las bacterias que gustaríamos de tener creciendo en rumen sean más rápidamente replicadas y en este caso una mayor eficiencia para la producción de leche y carne. Esto no es una tecnología ya dominada como estamos en monogástricos, pero sí estoy seguro que en los próximos años vamos a ver muchos y muchas formas de utilización de enzimas en ganadería en este caso también. IQ Sociedad Anónima, concesionario oficial Pauni, Crucianelli y Mainero. EQ, desarrollamos soluciones útiles. Sus animales son su negocio. Protegerlos es el nuestro. Desde 1980, con innovación y presencia global, Alltech busca el desarrollo de soluciones seguras para el animal, el consumidor y el entorno ambiental. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Cabañas El Amparo y La Lucila realizan la subasta anual en conjunto el 2 de agosto en La Rural de San Cristóbal.
Jorge Cacciolate, de Ganaderos de Ceres, sintetiza lo que están preparando. La verdad que sí, ya se acerca la fecha y uno viene trabajando tranquilo con un remate en San Cristóbal de reproductores que gracias a Dios lo venimos dando, ya es el octavo remate. Nosotros somos representantes de Ganaderos de Ceres, como todos lo saben, en San Cristóbal, y tenemos la suerte de dar el remate del Amparo y la Lucila, que ese remate lo vamos a dar el 2 de agosto con Brangus, Braford, Brangus negros y colorado, y los Braford de la Lucila, como habitualmente se hace. Y bueno, ya con toda la hacienda preparada, ya hemos estado en los campos seleccionando un poco el tema de vaquillas principalmente, ya está la torada preparada, o sea que es a descontar días nomás y a esperar la fecha, y tenemos la tranquilidad y la fe que van a salir las cosas, porque gracias a Dios ya es el octavo y no hemos tenido reproches de la hacienda, al contrario, es como que se adapta bien y que funciona bien en los establecimientos que va. Los frigoríficos argentinos, junto al IPCBA, tuvieron una destacada participación en la Cial de China, la muestra más importante del país oriental dedicada a alimentos y bebidas. El médico veterinario Jorge Torelli sintetiza el trabajo que realizaron. No, la industria argentina exportadora está aprovechando el buen momento del mercado chino, derivando un porcentaje muy alto de su producción a este mercado, porque es un mercado considerado el más importante en el mundo en este momento, con muchísimas posibilidades de expansión y con las posibilidades de ingresar incluso con nuevos productos como carnes enfriadas y carnes con hueso, y por eso es que la industria frigorífica hoy por hoy está dándole muchísima importancia al mercado chino, pero no está descuidando ninguno de los otros mercados, ni siquiera nuestro principal mercado, que es el mercado interno. Actualmente son más grandes que las ferias europeas, de todas maneras no hay que dejar de lado ninguna de esas ferias, porque recordemos que tienen un alto poder adquisitivo y buscan productos de altísima calidad. El mercado chino busca todo tipo de productos de alta calidad, de media calidad y de baja calidad para industria, pero es un mercado de mucho volumen, donde hay mucha, no hay ni siquiera competencia con los países, con los otros países exportadores, hay lugar para todos y tiene unas posibilidades de crecimiento muy importantes. Y ahora a esto hay que agregarle la apertura del mercado americano, con también brindarle importancia a ver cómo nos vamos a comportar en ese mercado, que hace mucho tiempo que no estamos y que también tiene un alto poder adquisitivo. Lo que tenemos que hacer sí es lograr colocar carnes de alta calidad en algunos países donde no es conocida la carne argentina, caso de China o sudeste asiático, y la única forma de lograrlo es comunicarlo, o sea, empezar con acciones específicas. Empezamos con acciones de base en comunicaciones en escuela de chef para mostrar las cualidades de la carne argentina, que van a formar una especie de amplificación de la información, y por supuesto acción, muchísima acción en el caso de China, por ejemplo, de las redes sociales, donde tiene mucha importancia la red social WeChat, y hay plataformas que hablan específicamente de carnes, donde estamos actuando, mostrando qué es la carne argentina, cómo, dónde se cría, dónde se produce y las cualidades que tiene. La oferta argentina, por supuesto, que tiene limitaciones de oferta, y yo creo que el desafío pasa por aumentar esa oferta, aumentar el saldo exportable, no desabastecer el mercado interno, y la verdad es como si fuéramos en rugby, es apretar los dientes y empujar. Es como en el scrum, digamos, ¿no? Creo que lo importante es que Argentina comience a desarrollar la cadena de ganados y carnes. Hoy por hoy hemos tenido algunos eventos climáticos que han ralentizado el crecimiento del stock. Estamos con un stock similar al del año pasado, 2018 contra 2019, con algunas pequeñas diferencias en las categorías, alguna cantidad menos de vacas, pero más de terneras. Pero y con fenómenos climáticos que han afectado las zonas de cría, todo el norte de Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Eso ha impactado mucho sobre los rodeos de cría, pero así todo estamos sobrellevando esa situación con un stock similar
y la verdad es que lo importante es, una vez que estos eventos climáticos sean resueltos, poder volver en la senda del crecimiento del stock. La faena de hembras es alta, pero yo creo que no compite con eso, porque en realidad estaríamos matando la gallina de los huevos de oro. La faena de hembras es alta, no podemos asegurar que estamos en una fase de liquidación de stocks, y tampoco sería algo, si entráramos en una fase de liquidación. Hay otros países en el mundo en los cuales no se hace tanto problema, por ejemplo Australia, que tiene periodos alternados de liquidación y de retención de stock, suben y bajan el stock normalmente de acuerdo a las condiciones climáticas o a eventos, eventos que alteran el normal desarrollo de la cadena, pero recuperaríamos rápidamente eso. Yo creo que tenemos que esperar un poquito y fijarnos el rendimiento de nuestro stock, porque no es lo mismo, o sea, podemos faenar mayor cantidad de vacas, pero si estamos faenando vacas improductivas, al contrario, estamos mejorando la eficiencia del stock y la eficiencia de un recurso que es muy escaso, que es el recurso forrajero, que aunque sea implantado tiene un costo, y aunque sea natural también tiene un costo de oportunidad, y el ganadero esto lo sabe y está tratando de cuidar sus pasturas. Gracias por acompañarnos en la presente edición de Rafaela Rural. Los esperamos el próximo domingo a las 19:30 horas.